Bien, seguimos ahora, vamos al santo, ¿no? El santo comenzó con el pie derecho y quiere mantener la racha positiva, pero en esta fecha se topa, ¿no? Con un siempre duro rival como San Miguel, lo que deja la expectativa de un gran encuentro futbolístico entre dos viejos conocidos como el Lalo Robaina y el Mago Sousa, los dos entrenadores. Ultimando detalle para llegar de la mejor manera posible y tratar de sacar un buen resultado el fin de semana, ¿no? La primera fecha, 3 puntos conseguidos, objetivo logrado. Ahora se viene San Miguel, otro rival, otro partido. Sí, es así, tal cual, otro rival de barrio. Y bueno, trataremos de estar a la altura de ese partido, de poder plantarnos bien, hacer un buen partido para poder salir con los 3 puntos, ¿no? Tenemos una baja importante que incluso se dio a conocer en unos videos. Estuvo bastante hablado el tema de la expulsión de Fernández. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo vivís? Y todavía no está la sanción. Va a llegar el lunes recién. Sí, la verdad que para mí, yo lo estuve conversando con allegados y amigos. Para mí es un codo elevado en forma de forcejeo y no es un codo que busca impactar al rival justamente con el codo, ¿no? Para mí es más un intento de forcejear que de agresión. Pero bueno, el juez allí tuvo esa percepción y bueno, decidió por la expulsión. Bueno, lo tomamos así. Esperemos de que la sanción no sea tan larga, debido a que el campeonato no es largo, es una rueda, ¿no? La polémica, que incluso en el programa de Canal 3, 0-0, la polémica que se armó es si el jugador insultó o no insultó al árbitro. No, palabras de Sebastián es que no lo insultó, que le dijo que no era para roja, que él fue en un forcejeo nada más, que estaba variando. Que bueno, que por parte del árbitro le pregunta si tiene algo más para agregar y él le dice no, nada más, solo eso. Eso fue lo que nos dice el jugador a nosotros, ¿no? Bueno, borrón, cuenta nueva, San Miguel, el domingo a partir de las 15 horas por la pantalla del 3. San Eugenio sale a proponer. Sí, San Eugenio es un cuadro grande. Tiene que salir a proponer todos los partidos, aparte es mi forma y mi estilo. Así que ya estamos planificando para llevarlo a cabo de esa manera. No tenemos todavía decidido el plantel, el equipo, debido a la expulsión y bueno, que se suma también Gastón Pérez, Pato Moreira, ya para este partido ya podemos contar con ellos. Dentro de un par de fechas se van a sumar otros 2 o 3 compañeros dos están probando y Eddie Neto que cumple su sanción también. Es decir, vamos a ir sumando jugadores importantes que nos va a dar variables y posibilidades, ¿no? Es una baja importante Eddie Neto en el plantel de San Eugenio. ¿Para cuándo ya estaría a la orden? Y Neto estaría a partir de la 4ª fecha, ya habilitado. Está entrenando ya de la mejor manera, al igual que todos sus compañeros. Así que, bueno, esperemos tener a todos a disposición la mayor cantidad de partidos posible, ¿no? Sabemos que siempre hay una expulsión, alguna lesión, pero bueno, nos da más tranquilidad que para este partido ya lo sumemos a Moreira y a Pérez,